cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor. A ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor. A ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, Señor Dios mío. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Un saludo muy especial para todos los que nos ven a través del canal TV Familia en toda Venezuela, a todos los que nos escuchan en Colombia a través de Radio María desde los estudios de la Arquidiócesis de Manizales, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Tele Aguadas, y a todos los que nos ven en redes sociales, a través del YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, y los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes. Nos unimos en oración por todos ustedes. Pueden solicitar también esta Eucaristía al celular 313-493-6237, disponible los miércoles y los jueves. Un abrazo gigante, gigante para cada uno de ustedes, de manera muy especial este abrazo para todos los enfermos. Y este abrazo es el abrazo de Dios. Yo quiero que hagamos nuestro ofrecimiento al Señor. ¿Qué le entregas al Señor como gratitud en este momento? ¿Qué le ofreces al Señor? Yo sé que celebramos la Eucaristía para tener esperanza y para saber que los problemas que se tienen nos van a ayudar a crecer, a madurar, a mejorar. Vamos a refugiarnos en el Señor. Él lo es todo para nosotros. Y en la presencia de Jesús recibimos paz, recibimos tranquilidad, fuerza interior para seguir adelante. Vamos a ponernos en las manos de Jesús, en las manos de nuestra madrecita, la reina del cielo y de la tierra. Recordemos que Dios no es un ser solitario, es una familia donde hay un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo que los une como si fuera un beso casto de amor. En este nombre nos reunimos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. El Dios de la vida
que nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo les invito para que cerremos nuestros ojos un momento. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia. Estoy delante de ti. Sé que tú conoces mi vida. Tú ves mi corazón. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido, pues me he rebelado contra ti y he desobedecido tus mandamientos. Perdóname, Señor, los pecados de idolatría, brujería, hechicería, adivinación. Perdóname, Señor, los pecados de inmoralidad, adulterio, divorcio. Perdóname, Señor, los pecados de orgullo, de mentira, de robo, de envidia, de codicia, de deshonra a mis padres y otros pecados que han herido tu corazón. Perdóname, Señor, y límpiame para ser nueva criatura. Rompe las cadenas de maldición que han caído sobre mi familia. Sáname totalmente. Señor, yo creo que tú eres el único Dios verdadero. Te acepto y te recibo en mi corazón como mi Dios y Salvador. Señor Jesús, renuévame, restáurame, purifícame. Señor Jesús, destruye la dureza de mi corazón, abre mis ojos, destapa mis oídos. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. No quiero seguir siendo igual, quiero cambiar, quiero mejorar. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Y el Señor Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Es el momento para agradecer. No esperemos tener para alabar a Dios. Tenemos motivos y muy grandes para dar gracias a Dios. Ciertamente no merecemos un Dios tan bueno, pero lo necesitamos. Es el momento de agradecer. Una persona agradecida es una persona bendecida.
Démosle gracias al Señor y le vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía algo que muy poco o nada le pedimos, y es la gracia de una buena muerte, que la muerte no nos vaya a sorprender en el pecado. Pidámosle al Señor esa gracia, la gracia de una buena muerte, y en este jueves sacerdotal y eucarístico vamos también a entregarle al Señor aquel sacerdote que has adoptado. Ora por él, preséntalo al Señor en esta Eucaristía. Oh Padre, que nos creaste a imagen tuya y quisiste que tu Hijo padeciera la muerte por nosotros, concédenos permanecer siempre vigilantes en la oración para que podamos salir de este mundo libres de manchas de pecado y merezcamos descansar alegres en el regazo de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos la palabra de Dios diciendo: a ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Hoy, Señor Jesús, rezaré. Me hace sencillo, Señor, y en
tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. La alegría del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la escucha de este santo evangelio borre nuestros pecados veniales. Así sea. Así sea. Todos nosotros tenemos un gran amigo, un gran hermano, un gran confidente. Tenemos el mejor paño de lágrimas. Tenemos a Jesús. Y por eso estamos a los pies de Jesús. Él es nuestro maestro. Y Jesús tiene muchas cosas que enseñarnos, así que hay mucho que aprender. Ayer el evangelio terminó con una expresión: el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué significa tener oídos y oír? Tener oídos y oír es comprender las cosas a la luz de Dios. Es decir, abrir nuestro corazón y nuestra mente para ver lo que nos quiere decir el Señor con su palabra. Para un cristiano, para un católico que quiera crecer en la fe, es indispensable la palabra de Dios. Y es muy importante saber escuchar la palabra de Dios, porque Dios actúa a través de ella. En la Biblia no hay nada de misterioso o de mágico, pero sí hay en ella algo de mucho poder, pues es palabra viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos va transformando,
de pecadores en santos. De ahí que lo fundamental, en primer lugar, es escuchar la palabra de Dios, porque a través de ella nos dice cómo debemos actuar y sobre todo lo que debemos hacer para ir al cielo, para alcanzar la eternidad. Pero no simplemente basta con escuchar la palabra. Hay que estar dispuesto a entenderla, hay que estar dispuesto para asimilarla y sobre todo para ponerla en práctica. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, tener en la casa una colección de recetas si no las pongo en práctica? Hay personas que me han dicho: padre, pero es que la palabra de Dios no funciona. Bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta si la palabra de Dios funciona si no la ponemos en práctica? Por eso es muy importante estar dispuestos a entender la palabra, asimilar la palabra y ponerla en práctica. Muchos pues nos hacemos los sordos porque no nos gusta lo que nos dice el Señor y preferimos tomarnos la palabra de Dios a la ligera para no complicarnos, o porque no estamos dispuestos a sacrificarnos para hacer lo que nos manda. Miren qué importante es disponer nuestro corazón, es disponernos interiormente para recibir la palabra con alegría, porque es la palabra que el Señor a diario nos regala. Y Dios cada día nos sorprende. Él es nuevo cada día. Y por eso cada día debemos despertarnos alegres, agradecidos, dispuestos a recibir la enseñanza de nuestro Señor, para que de esa manera podamos nosotros alcanzar el cielo, alcanzar la eternidad. Miremos qué importante es esto en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Por eso no seamos católicos, cristianos a medias, no seamos católicos, cristianos mediocres. Por eso todos los días vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Se los decía, para cada día siempre habrá un sacerdote diferente que nos acompaña en la celebración de la Eucaristía. Cada sacerdote tiene su carisma, tiene su forma de presidir la Eucaristía. Pero qué rico que nos podamos nutrir de la grandeza de la Eucaristía, porque sin ella nada somos y sin ella nada podremos lograr. Algunos tienen una actitud de cerrazón, corazón duro, ojos cerrados, oídos tapados. Hay personas que todo lo espiritual les resbala. Hay personas autosuficientes que piensan que sin Dios pueden salvarse. Hay personas que le han dado muerte a Dios. Pero hay un llamado muy especial en esta Eucaristía. Seamos buenos católicos, seamos buenos cristianos, aceptemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, escuchemos la palabra, escuchémosla todos los días, porque esa palabra nos vivifica, nos llena, nos alienta, nos impulsa para seguir adelante. Por eso que el Señor en esta Eucaristía ablande nuestro corazón, que el Señor abra nuestros ojos, destape nuestros oídos. Ustedes ya tienen y se les dará más. Y serán salvados por el poder de Dios. Ustedes ya tienen. Ustedes han recibido mucho cada día de la palabra de Dios y se les dará más.
y vamos a ser salvos por el poder de Dios. ¡Qué alegría! Hoy podemos también, mis hermanos, encomendarnos a nuestra madrecita, la reina del cielo y de la tierra. Qué importante es que seamos conscientes en que cada Eucaristía que celebramos, ahí está la Virgen María. Cuando nos ponemos a orar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ahí está la Santísima Virgen María. Ella siempre nos acompaña, nos consuela. Tomemos conciencia de que ella está aquí con nosotros, en este momento, en esta Eucaristía. Y por eso vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita. Yo quiero que le saludemos. Dios te saluda, María. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Vamos entonces a poner sobre este altar nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, junto al pan y el vino, que ahora por el poder del Espíritu Santo se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Vivamos este momento también con mucho amor y con mucha alegría. Levanto mis manos, cierro mis ojos. Oremos para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. De la misma manera, Padre, como destruiste nuestra muerte con la muerte de tu Hijo, concédenos ahora por la eficacia de este sacramento, que obedeciendo tu voluntad hasta la muerte, podamos partir de este mundo con paz y confianza y participar por tu gracia en la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a tu imagen y semejanza. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti, santo es el
Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Llegamos a un momento muy importante de la celebración. Jesús, por el poder del Espíritu Santo que descenderá sobre estas ofrendas de pan y vino, se convertirán en el mismísimo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les quiero invitar para que allá, desde sus hogares, donde se encuentren, en una actitud de adoración y de fe, presenciemos este acontecimiento. Jesús, que se da para alimentarnos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Oh Jesús, que te amemos mucho, que te amemos siempre, que te amemos cada vez más. Hoy vengo ante ti para adorarte. Para adorarte. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Dile a Jesús: hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti. Para alabarte. Para adorarte. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi corazón. Mi corazón es para ti. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recibe
nuestras intenciones y necesidades particulares. Recibe nuestra acción de gracias. Recibe nuestra oración por los enfermos. Y te encomendamos a todos los que ya murieron, nuestros familiares, amigos, seres queridos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros que somos débiles, frágiles, pecadores. Y así con María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús y Madre nuestra, con los apóstoles, con los santos, con San José, el patrono de la buena muerte, con San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Yo les quiero invitar para que abramos nuestras manos en actitud de quien se dispone a recibir, no cosas materiales, a recibir las bendiciones del cielo. Y vamos a pensar en alguna persona, en algún ser querido, en algún familiar que esté pasando un momento de tristeza o dificultad, y vamos a acompañarle con nuestra oración. Yo de manera muy especial me uno a cada uno de los enfermitos. Yo los quiero abrazar con esta oración. Yo los quiero abrazar porque ustedes son los consentidos del Señor, los consentidos del Señor. Y recuerda que Jesús es el médico de los médicos. Y Jesús todo lo puede. Él te va a sanar. O te va a dar la fuerza para soportar con gozo la enfermedad, sabiendo que estás colaborando en la redención del mundo. Estás colaborando a Jesús con tu enfermedad. Une tu dolor, tu enfermedad a la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo les quiero abrazar con esta oración. Por eso clamemos al cielo y que el cielo se abra en bendición sobre todos nosotros. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite ya en nosotros. Digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Deseosos de reconciliarnos con nuestros hermanos, pueden darse la paz. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aquí está Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro confidente, nuestro paño de lágrimas. El Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Dichos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanarme. Estén en vela orando en todo tiempo, para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Cuán hermosa es tu presencia, hoy contemplo tu belleza, nada sé compartir, nada sé compartir. Cuánto gozo hay en tu amor y en tu fidelidad, es hermoso estar aquí. Es hermoso estar aquí, me deleito en tu belleza y tu grandeza, me estremece en tu pureza y santidad. Tú me atrapas con tus lazos de ternura, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti.
Yo les quiero invitar para que cerremos nuestros ojos y hablemos con Jesús. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Aquí estoy delante de ti, en tu presencia, Jesús. Quiero comenzar desde hoy una vida nueva. Señor Jesús, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Regálame el don de la fe, que por esta Eucaristía pueda confiar más en ti y así te dedique tiempo para conocerte, para adorarte, para servirte. Señor Jesús, dame sabiduría. Ayúdame, Señor Jesús, a ver cuáles son esas verdaderas raíces de mis sufrimientos. Señor Jesús, hoy te hago el centro de mi vida. Hoy, Señor Jesús, te proclamo como mi Dios y Señor, amado Salvador de mi ser. Mi corazón afirma que tú eres el Rey. Grande, grande es tu fidelidad, y por siempre todas tus palabras se cumplirán, todas tus promesas. Transformas en luz la oscuridad, rompes las cadenas de maldad. Señor Jesús, nadie hay como tú. Mi ser se llena de tu alabanza. Qué grande eres, Jesús, qué grande eres, amado Salvador de mi ser. Amado Salvador de mi ser, mi corazón afirma que tú eres el Rey. Grande es tu fidelidad, y por siempre todas tus palabras se cumplirán. Transformas en luz la oscuridad, las cadenas se rompen, el temor se va. Nadie es como ti, Señor. El clamor de mi ser día y noche será: te necesito, te necesito, como te necesito, como te necesito. Solo a ti, solo a ti te necesito. Gracias, Jesús. Gracias por esta Eucaristía. Gracias por tus palabras. Gracias por fortalecer a los enfermos, a los tristes y afligidos. Gracias, Señor, porque pones en nuestros labios tu alabanza. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Oremos. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que el auxilio de tu amor nos ayude en el momento de nuestra muerte, y que venciendo las tentaciones del enemigo,
seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría haber compartido con ustedes esta Eucaristía, lo más grande para nosotros los cristianos, los católicos. Un abrazo muy especial a todos nuestros hermanos venezolanos. Sabemos la situación por la que están atravesando. Estamos doblando rodilla, estamos orando por todos ustedes para que el Señor abra caminos de bendición, para que reinen la justicia, para que reinen la paz, la concordia en su país. No se olviden de orar por mí. Yo soy el padre Néstor Mario Arias Arias de la Arquidiócesis de Manizales y agradecemos a esta bella mujer, Angélica, que nos ha amenizado la Eucaristía. Que el Señor bendiga esa voz tan bella que tienes. Nos disponemos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para estar despiertos, atentos a la palabra de nuestro Señor cada día, pueden permanecer en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias, Padre, lo mismo. Es verdad que ese tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María.